Germán Gopini es una de las voces más personales y más originales del pop español de los 80. Él ha trabajado con Siniestro Total, con Golpes Bajos, con Nacho Cano, pero todo esto nos lo contará él luego. De momento, y si os parece, vamos a escuchar su música. Pero qué bien los lleva la tata mujer. Viene de una tierra donde el Señor entregó a los hombres su corazón. Sentada en su rincón, recibiendo tan a gusto el calor del sol, no se cansa de pedirle a Dios por los delitos que lo pasan peor. Cuando sale de la reflexión, nos invita a que cantemos la canción de más.
ser superhombre, ser un lobo de mar. Luego quise ser Comanche y por ti guerrear. Pero de todos mi preferido, el papel que me va, propio de un hombre enamorado, es ser ladrón de bata. Agárrate fuerte, partamos veloces en mágica alfombra estampada en flores. Estos pícaros velos yo te he de quitar, y en un cálido beso volverte a enamorar, sintiendo tu cuerpo estremecerse con felicidad, queriéndote hasta la locura y agotados al final. Agárrate fuerte, partamos veloces en mágica alfombra estampada en flores. Superhombre, ser un lobo de mar. Luego quise ser Comanche y por ti guerrear. Pero de todos mi preferido, el papel que me va, propio de un hombre enamorado, es el ladrón de bata. Agárrate fuerte, partamos veloces en mágica alfombra estampada en flores. ¿Qué tal va eso? Muy bien. Muy bien, ¿no? Horroroso, ¿no? Oye, cuéntame un poco, ¿qué tal fue aquel dúo que hiciste con Nacho Cano? Bueno, pues no sé, el dúo, este trabajo me sirvió pues para conocer a un músico muy especial, con una manera de hacer muy especial, y nadie tiene que decirme lo que tengo o dejo de hacer, ¿no? Oye, tú ahora haces música en solitario, ¿qué diferencias hay con etapas anteriores? Pues bueno, yo desde luego estoy muchísimo más contento que lo que estaba antes, ¿no? Y el trabajo, pues no sé, lo habéis comprobado, está muchísimo mejor. Oye, cuéntanos un poco, Germán, ¿cuál ha sido tu trayectoria musical? Hombre, yo creo que la trayectoria está, vamos, es archi conocida. Y no tengo, vamos, estuve trabajando pues una temporada pues con Siniestro Total, otra temporada pues con Golpes Bajos, hice pues el dúo con Nacho Cano. Y ahora pues preparo mi primer disco, solitario. Oye, ¿tú con cuál de esas etapas te quedarías? Pues con esta última, desde luego, sin dudarlo. ¿Y tú crees que esta etapa va a tener tanto éxito como la etapa con Golpes Bajos? Desde luego, yo lo que siempre digo es que no hago música de euforia, ¿no? Hago, no sé, pretendo hacer las cosas a mi manera y, no sé, y poner cierta coherencia en todo lo que hago, ¿no? No sé. ¿Qué vas a cantarnos ahora? Pues esta canción, no sé, en especial, es una canción que se la dedico a una persona en especial, se llama Fernando Irao, y esta canción se llama Alien Divino. Muy bien, pues te dejo con ella.
gente continúa luchando en la vida. La gente se viste, mas por dentro envolvemos el alma en un traje a medida. La gente persiste en tener alegría. La gente asegura que mañana será finalmente su gran día. No perdemos la manía de tener esperanza. Que el Dios de nuestra infancia nos venga a enseñar otro lugar más allá. Gracias, Germán Copini, por esta canción tan bonita, de verdad. Gracias. Y no da para más, amigos. Nuestra hora de programa de todos los miércoles ha terminado.